te grabé, pendejo. Amigos, no inventen, estamos en vivo y están a punto de darle una cachetada aquí. Vamos, vamos a verla, vamos, vamos, vamos. No mames, güey, ¿en serio? No, wow, ¿qué va a pasar aquí, amigos? ¿Qué está pasando? A ver, explíquenle a la gente qué pasa aquí. Pues es una apuesta con Dead, güey. ¿Claro? De que si no ganaba la partida, güey. Mario va a dar una cachetada, güey. Ah, la chaval. Pero bien dada, según Dero aquí. Si es bien dada, media es baja, güey. Es bien dada. Bien dada, dijo la marrana, hijo de su chingada. Bueno, ya voy a darle su cachetada. Verás, güey. Pues es que tú aceptaste la bien dada, güey. Oh my god. Es una aceptación. Espérate, güey, ocupo un buen ángulo, güey. Ahí. Chinga tu madre, no mames, puta mano pesada, güey. Sí. Dale, güey, ahí. Vas a pasar de verga, no vas a ver nosotros que no es que ni tengo, güey. No, acá. Dale, güey, dale. ¡A la mierda! ¡Puta madre! ¡Ey! 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 ¡No puedo regresar! ¡Cuenta por dos! ¡No! ¡Es casi reacción, güey! ¡No! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Eso es! Se está riendo nomás, el pendejo. ¡Pite! A eso ver, güey, ¿cómo te dejó? Ve, güey, me voló la oreja, güey, ve. No mames. Ve a la verga. Te voló la oreja, pues tú vuelas solo. A ver, la cara de Dumbo, la cara de Dumbo. ¡Me fue la pinche Dumbo! A ver. A la mierda, güey. No, si te mamaste, güey. Pinche Mario mamón, güey. No mames, güey. No se ve. Pero bueno, estas cosas como esta solo pasan en vivo, güey. Por eso deben de seguir mendimo. Aquí les está apareciendo el canal. Pues hoy es el día siguiente de ayer. Ayer que pasó eso de la cachetada. El día de hoy, desgraciadamente, se nos va nuestro compañero Alberto, nuestro roomie. Y nosotros ya mañana salimos a Monterrey. Así que este vlog, como el pasado, como el anterior, va a ser de como una semana a lo mejor. Pero pues, déjenme saber si les gustan estos vlogs que son de varios días. Les gustaría ver de uno solo. Pero pues sí, hoy más al rato vamos a estar despidiendo a nuestro amigo Kim. Y pues hoy en la noche nosotros, yo y Mario, tenemos que hacer avanzar muchas horas en Nimo. Así que si nos quieren acompañar en Nimo, el link está en la descripción siempre. Y pues ahí nos ponemos a jugar de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando no diario. Y pues vamos a saludar a nuestros compañeros y por algo de comer porque tengo un chingo de hambre. ¿Qué pasó, amigo? ¿A dónde vas? Ya me voy, güey. ¿A dónde? Estados Unidos. No mames, ¿y cuándo vuelves, güey? Hasta dentro de 9 días. ¿9 días? Exactamente. No mames, 9 días de pura fiesta. ¿Qué vas a estar sin mí? La verdad me va a poner muy triste, güey, porque pues no sé, güey, yo y Mario vamos a tener solo que trabajar. Pues siempre me dejan solo, güey. ¿Cuándo? Como ayer, que se fueron a la plaza y ni me invitaron, güey. ¿Qué llegó? ¿Un paquete? Tengo esperando una semana un paquete más importante y me llega primero esta mierda. Que igual necesito que me llegue otra cosa para instalarlo. Pues me llegó esto, es un disco duro de 2 teras. Lo pedí pues porque prácticamente ya no tengo nada de espacio en los dos otros discos que son de 1 tera. Así que pues dije, chingue su madre, voy a pedir uno de 2 teras y pues ahí está. Ahora el único problema y lo que me caga de Amazon, hijo de su puta madre, es que encargué unos cables que se llaman cable data, que son para conectar el disco duro a la compu. Aquí lo que me molesta es que pagué el envío urgente que hacía que llegara igual que el disco duro, o sea, hoy. Vean eso, todavía ni lo envían, güey. Chingas a tu madre, Amazon. Hijo de tu puta madre. No mames, ya llegamos al aeropuerto, güey. Ya se nos va a ir el Akim, güey. Dios, Akim. ¿Qué vamos a hacer sin Akim, güey? Yo, verga, güey. Vamos putas a morir, güey. No mames, vamos a tomar diario. Nos vamos a ir a recoger morritas. Menores de edad, como le gustan a Mario. Y yo nada más voy a verlo. ¡Ah! No te vayas, amigo Akim, güey. Quédate, güey. Cancela el vuelo. ¿Por qué, amigo? Porque te necesitamos. Pero yo no tengo boleto para su concierto. Yo no tengo boleto para allá, güey. ¿Qué voy a hacer? Pues conseguimos uno allá, cabrón. Así como conseguimos. Seguimos. No, amigo, quédate. Allá conseguimos un boleto. Pues ni modo, ya no hay marcha atrás. Lo siento, amigo, no hay marcha atrás, ya hay planes. Y bueno, creo que los planes se modificaron, güey. Incluso voy a durar más tiempo, güey. No digas. Me voy a ir a Chicago, güey. Me voy a caer adentro. Te iba a decir, no mames, ya dijiste en el video, pero nada, de aquí a que suba el video ya estás en Chicago, güey. No creo ir a Chicago. Pero tengo muchas ganas, güey. Tengo muchas ganas de ir a Chicago. Güey, saca la pinche bici, imagínate un día. Irnos con el Dead. En junio, güey, sacamos la visa y en junio nos vamos. Ya se fue el pinche Buda. Adiós, amigo.
Te voy a extrañar. Yo también. No te vayas, regresa. Che, pendejo, ya se fue, güey. No mames, recién pésale al dedo. ¡Ey! Ya, güey, pobrecitos, güey, nosotros. Sí, güey, pobrecitos nosotros. Pues ni modo, uno se tiene que adaptar. Claro, claro. Y pues. La guía de supervivencia. Uno se tiene que adaptar a diferentes tipos de dificultades. Efectivamente, pero vuelven una semana. Así que, pues, ni modo. Ya estamos en casita, ya despedimos a Kim. Fuimos a comer, pero no grabé porque qué pena. Aparte, la comida fue una mierda, ¿verdad, amigo Mario? Estoy totalmente de acuerdo. Claro, así que hoy nos toca trabajar porque mañana tenemos un viaje muy largo. Salimos mañana sábado, regresamos hasta el lunes. Así que tenemos que hacer muchas horas de stream. ¿Qué opinas, amigo, de toda la chamba que tenemos que hacer hoy? Hombre, va a estar pesado, va a estar pesado el asunto. Hoy tenemos que hacer alrededor de 8 horas. 8 horas de stream y va a estar pesado porque pues va a ser un viaje largo y tenemos que reponer lo de esos días que no vamos a hacer. Así es. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Quién eres? Preséntate. ¿Quién eres, amigo? Preséntate. Soy Mauricio, güey. Gané 2 boletos para Billion Wonder. Y gracias a este hijo de su chingada madre nos vamos a Billion. Y él no puede venir a las puertas de la casa porque somos desde abajo. Y nosotros vamos a otra parte de la república. Güey, yo tengo tarea, güey. Tú eres un... Pues ya llevamos en vivo 1 hora y media. Todavía falta un montón. Son las 9 de la noche. Tenemos que terminar a las 3. Yo a las 3 me baño. Y pues nos vamos al viaje. Pero pues todavía nos falta mucho tiempo para que llegue la hora. Por lo pronto pues estamos aquí trabajando. Estamos en stream. Estamos jugando Fortnite. Aquí está toda la banda. Toda la banda saludando ahí en Nimo. Ya ven por qué deben de seguirme en Nimo, güey. Porque pues no se lo pierden, güey. Ahí estarían, miren ustedes. Pero pues no vienen, güey. Ya saben, el link de mi canal de Nimo aquí abajo en la descripción. Si no, aquí en la pantalla ya se los puse todo el blog, güey. Descarguen Nimo, créense su usuario, dónenme y todo. ¡Ah! Así que pues vamos a seguirle. Todavía nos falta mucho tiempo. Así que pues nos vemos más a la verga. Pues bueno, llegó el momento. Ya nos vamos a Monterrey. Bueno, todavía no. Pero estoy haciendo la pinche maleta. Y todavía me faltan las camisas, güey. Dale la maleta, no mames. No, pero, o sea, no ha llegado el momento. Sino que Mario me pidió la memoria y se la tengo que dar. Pinche Amazon, hijo de su puta madre, que no hizo que me llegaran mis memorias, güey. Chinga. Mira, pito Amazon, pito. Vamos a terminar la maleta y fuga. Bueno, amigos, ha llegado la hora. Ya estamos todos listos para viajar. ¿Están listos, amigos? Estamos listos, preparados. ¿Están contentos por ir a Beyond Wonderland, Monterrey? Monterrey. 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 A ver sus candies, a ver. Solo traigo 2. Ándele. 2 candies. A ver el suyo, joven. Nah, este güey sí se va a la verga. Ah, su puta madre, trae para vender, joven. No se vende, güey. Candy, perdóname, pero no se vende. Nah, mames, si uno aquí viene humilde con 2, güey. Pero bueno, ya nos vamos. El vuelo sale en 3 horas, pero ya nos tenemos que ir. Ready. ¡Ya llegamos! ¡Hey, niño! ¡Tafá, bro! ¡Ya llegamos! Bueno, amigos, ya estamos aquí en el aeropuerto. Pero estamos grabando desde abajo, donde nos vemos bien feos. Sí, la papada y la panza y todo eso. Porque nos ve el guardia y nos quita la cámara. Así es. Me la acabo de comprar, güey. Sí, no, y eso te lo quitan y le echan a la basura. Sí. Pero bueno, ya son las 5:30. Tenemos que esperar 6:50. Salgo a Monterrey y llegamos al Airbnb. Y después, hasta que choque el hueso. Que choque el hueso. A ver si, ¿cómo lo hacemos sin drogas? Porque nosotros no hacemos cero drogas. Así que nos vemos con unas tomas con el dron y en el avión. Unos culitos. Y adiós. Bye. Adiós. Bye. ¿Cómo? ¡Ey, perdón! Llegamos, hijo de su pinche madre. Hola amigos, pues ya estamos en el Airbnb. Ya estamos aquí en nuestra super habitación. Porque alguien, en vez de rentar un Airbnb completo, una casa, rentó una habitación. Y pues aquí estamos con nuestras 4 camitas y nuestro clima. Tenemos clima, güey. Al menos tenemos clima. ¿Clima? ¿Quién le dice clima? La señora dijo clima, pues yo le digo clima. Pero pues sí, la cagué como siempre. Pero pues nada más nos íbamos a quedar a dormir, así que no hay pedo, ¿verdad? ¿Qué tal si te duermes y mañana me amaneces por dormir en casa de alguien que no conoces? Llegó la hora, por obvias razones, no puedo llevar esta cámara. Véanse en el espejo, están muy grandes. Así que voy a ponerles historias porque va a ser un festival inolvidable. Puedo no morirme, tengo ganas de vomitar. Y me duele mi estómago, pero me vale verga.
¿Están listos? Al mero chingadazo. Andamos medio modorros y con sueño, pero ahorita llegando ya se nos quita. No hemos dormido nada, raza. Nada. Así que llegando les platico cómo estuvo ese pedo. Se pasó la gente, ¿verdad? Nos dijeron del calor, güey, no mames. Sí, venían calzones. Aquí nos tienen en un cajero, güey, refrigerándonos. Qué pinche calorón. Bien devastados, pero llegamos sanos y salvos. No, bueno, estamos bien cansados. Tardan las patas, amigo. Tardan las patas. ¿Tú cómo te sientes, mi amor? No puedo caminar, güey. Estamos muy cansados, pero fue un buen evento, la verdad. Ya mañana, con más calma, damos nuestra opinión. Y mañana también tenemos que hacer unas cosas con amigos, a lo mejor. Así que ya dormí. Me voy a bañar y a dormir. Estamos en Galerías Monterrey. Estoy grabando de abajo para que no me corran. Pero pues eso, hoy es domingo. Y nuestro Airbnb se acabó hoy. O sea que tenemos el día libre porque nuestro vuelo sale mañana. Vamos a entrar al cine, pero falta una hora y media. Y no estamos viendo nada. 7 hours later. You require any assistance finding your seat. Don't hesitate to ask one of our crew. Pues ya, por fin terminó este viaje. Ya estamos en la casa. Andamos devastados. Ando devastado yo, por lo menos. Creo que mis compañeros también. Pero no inventen. Me duele todo, hijo de su chingada madre. Me duele los... Me duele todo. Pero bueno, ya estamos aquí en la casita. Ya vamos a descansar. Ay, pinche pendejo, quítate. Estamos aquí, ya vamos a descansar. No sé si me vaya. Yo creo que me voy a dormir todo el día y pues ya me levanto mañana en la mañana. Pues para que. Pues para descansar y para que mañana rinda el día. ¿A poco no? Pero bueno, espero que les haya gustado este video, amigos. Ya saben, si les gustó, dejen su like. Últimamente han dado muchos likes, así que eso me motiva. Me motiva a saber que les está gustando este tipo de videos. Mis videos, más que nada. Así que pues dejen su like. Nos vemos en un próximo video. Se cuidan y. Bye bye. ¿Cómo? Distan de los bloggers.